XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información. Presentado por Plaza de la Tecnología. Encuentra los mejores precios. A partir de este jueves espera un evento de norte en Veracruz, fenómeno que será de larga duración. Se pronostican rachas de 70 a 85 kilómetros por hora. Para el viernes de 65 a 80. Para el sábado se intensificará y de nuevo podrían ser de 70 a 85 kilómetros por hora. La temperatura máxima para hoy será de 29 grados Celsius. Reino Unido autorizó el uso de la vacuna Pfizer y BioNTech y estaría disponible la próxima semana. El Departamento de Salud de Reino Unido informó que aceptó la recomendación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios después de meses de rigurosos ensayos clínicos y un análisis exhaustivo. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que México podría recibir el lote inicial de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer antes del fin de año. Dijo que se firmará el contrato con la farmacéutica para que México obtenga la vacuna contra el COVID una vez que se haya aprobado. Al concluir su segundo año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el 71% de los mexicanos desea que siga gobernando, y con eso es suficiente. Señaló: "Yo tengo otro dato, el 71% de los mexicanos, 71% de los ciudadanos mexicanos desean que sigamos gobernando y con eso tenemos". A partir de este jueves estará habilitada la plataforma digital del gobierno federal para entregar apoyos económicos por gastos funerarios a familiares de personas que hayan fallecido de COVID-19. El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, explicó que se trata de montos de 11.460 pesos, cantidad que calculó para esos fines el sistema DIF. Presentado por Plaza de la Tecnología. Encuentra los mejores precios. Esto fue 98.1 segundos de información de XEU Noticias.